Finlandia hasta esta hora es muy temprano en la mañana. Ustedes saben que a mí me gusta madrugar. Se ve hermoso. Es un municipio, es un pueblo muy lindo. Y salí a aprovechar a tomar fotos de las fachadas. Y es súper espectacular. Me encantó este municipio, este pueblo es súper, súper lindo para que vengan y lo visiten. Aquí en la hija de los Andes, como se conoce también Finlandia, en agosto son las fiestas de Finlandia. Entonces hay que venir y disfrutar de las fiestas, deben de ser una chimba. Hay que venir y conocer las fiestas de los municipios, de los pueblos de Colombia. Son espectaculares también. Para que ustedes conozcan mejor la gastronomía, el folclore de cada municipio. Bueno, esto es para Mirabe con Juan González, un canal de turismo. Yo creo que la ciudad del municipio es muy limpio. Sí, señor. Es bastante limpio. Es bien temprano en la mañana y el hombre ya echando escoba. Sí, señor, desde las 5. Desde las 5 de la mañana. Sí, señor. Esperemos que pase el bucecito porque el audio se me cae un poquito. Cuénteme, ¿el turismo qué? ¿Deja basurita, no deja Sí, basura? Harta harta basura. Pues basura, sí, es señor. que hay mucho, mucho, mucho turismo Sí, acá en el municipio. sí, señor, hay buen turismo, Y a sí. ustedes les toca trabajar todos los días. Sí, todos los Hasta días. los domingos. Hasta los domingos, sí, señor. Ah, pero eso está bien. Sí, hay Bueno, trabajito. invitemos a la gente que venga acá, Que a vengan a Finlandia. Finlandia, porque Finlandia es muy lindo. Finlandia es muy Es bonito y hermoso, es es muy hermoso. sano, muy tranquilo. Es muy tranquilo, muy seguro. A mí me ha parecido muy Sí, seguro señor, Finlandia. muy seguro, muy tranquilo, muy bonito. Es bien bonito y el clima es bien agradable. Listo, Sí, bueno, señor. muchas gracias. A Chao, usted, chao. hasta luego. Bueno, al menos la alcaldía de este municipio, de este pueblo, pues mantiene muy limpia la ciudad. Obviamente, como hay tanto turista, pues va a haber basura, pero pues están encima de ellos y limpiando. Limpiando, y como escucharon al señor, todos los días hay que estarle barriendo y limpiando la ciudad del pueblo. Bueno, la Inmaculada Concepción no ha abierto. Yo madrugué a rezar, a pedir perdón. Pero bueno, péguese la rezadita, recuerden. En el transcurso del día les mostraré el interior, obviamente. Pero vengan y conozcan, así no sean católicos. Turismo religioso también. Aquí vemos el popular buñuelo. El popular buñuelo está en todo Colombia. Y yo le preguntaba a los señores que están al fondo, ¿de dónde es originario el buñuelo colombiano? No saben, pues, de qué municipio, de qué ciudad. Amigo, me da un buñuelo, porfa. O amiga. No, pequeño. De 1000 porque no he desayunado y me dañó el desayuno. ¿El buñuelo de qué se hace? ¿Con qué se hace esto? Con queso y qué más. Almidón, con maíz. Queso, almidón con maíz. O con maíz. Voy a probarlo. Y leche. Está bacanísimo. Y leche también le echan. Muy bueno. Huevos y leche. Huevos, leche, almidón, queso. Pero el queso es el queso costeño. Queso costeño. Salado. Es más salado, ¿no? Tienen que venir y probar el buñuelo. Dicen que el buñuelo no es de Colombia, dicen que es de España, será verdad. Ustedes me pueden escribir abajo si es de España o es de Colombia el buñuelo. Yo juraba que eso era colombiano, que es colombiano, lo puedo jurar, lo juro. Pero no, parece que es de España. Recomendación, cuando salgan del hotel no dejen la plata, no dejen la billetera en la habitación. Sáquenla porque ustedes se van a antojar de tomarse un rico café colombiano con un buñuelo, con un pan de bono. Y cuando vas a pagar no tienen la plata y que no te reciben transferencia. Estuve de buenas que me encontré estos personajes que son estudiantes, llegaron allí y me invitaron, que inviten al profe. ¿Qué tal todo lo que les enseña a uno y no lo van a invitar a un rico café? Muy mal, mal, mal. Gracias, estudiantes, por el café y el buñuelo. Bueno, ya listo para salir con ustedes otra vez. Aquí me encuentro en Siva, es un hospedaje pequeño, pero muy bien tenido, muy limpio. Siva. Okay. ¿Está la distancia? Sí. Gracias.
quiero salir con la cámara, ¿vale? ¿Cuánto se demora el proceso? Yo me demoro más o menos unos 5 minutos haciendo todo. Bueno, esta es la, ¿cómo es que se llama? Eso lo vimos con un profesor. Esta es la fotoagüita. Fotoagüita, la vimos con un profesor. Ahí sí saltó. Ahí sí saltó. Déjala ahí, listo. Cuando yo cuente tres, voy a destapar mi lente. No puedes mover nada. Listo, pues. Ahí va, muy quieto a la cuenta de tres, por favor. Uno, dos y tres. Muy bien, felicitaciones. Vamos a ver el resultado, señoras y señores. Él acá adentro está trabajando el papel fotográfico, esto no va con película. Y adentro hay unos químicos que se llama el Dectol y el fijador nomás. Si fuera revelado de película, ¿qué sería? D76 y fijador. Muchas veces se usaba agua para limpiar los negativos, porque el negativo es un imán, se te pega cualquier partícula del aire, del piso, todo el cuento. Este que ven acá es el negativo en papel fotográfico. Ya se va a pasar. Ya con este negativo nosotros sacamos la foto. Ahora hay un proceso del Dectol que no, tiene un tiempo, ¿no? Y el señor le debe tener un tiempo, porque si no se va a quemar, se va a pasar de tiempo y se va a oscurecer la fotografía. ¿Sí o no, caballero? Tiene que ser un tiempo exacto, el diafragma, el tiempo de exposición lo doy así. Ajá. Y el diafragma lo cuadro también, es muy importante. Y en la parte de acá, muchachos, pónganme la atención, venga para acá, les explico. También tiene un anillo de diafragmación como el lente como de las Amalo. Tiene 5, 6, 4, 11, 16, 22, 32. Sí, ¿en cuánto más lo trabajaste? ¿5 o 6? Yo lo trabajé en 22. 22, cerrado. Yo okay. Nunca lo abro sino hasta 11 máximo. Muy bien. Porque si no ya no me da profundidad de campo para poderle llegar. El juez es el que acerca, es como el zoom. Ajá. Ay, no, qué chévere. No, diga, qué chimba. ¡Ay, tan viejito! Ah, era la vieja escuela. Y si ustedes ven, tiene en la parte superior tiene una lámina roja porque el papel con la luz roja no se velaba, como dice uno, no se sobreexponía a la luz. Porque él tiene sulfato de plata, el sulfato de plata, el yodo sale, se oxida con la luz. Vamos a salir en el Cali Journal. Sí, señor. Uy, qué proceso para hacer una foto. Y si se te pasaba un rato que la perdías. Y el papel no es barato. Veo, ¿dónde conseguí el papel? Hablando de Bogotá. Sí, porque aquí no se consigue. Muy difícil. Y si se consigue es carísimo. Lo trae uno y de se Estados man Unidos. Tan pinta, Dios mío, qué man tan bello. Este es un Ilford, que es el mejor que hay. Yo soy Nicolás Spat Botero. ¿Qué más, Nicolás? ¿Cómo vas? Muchos turistas haciéndose la foto, popular foto, agüita. La foto agüita es una tradición que hoy en día se ha vuelto un arte porque es un oficio que tendió a desaparecer y ya hoy en día es considerado una de las artes museo de la fotografía. Básicamente nosotros exponemos un papel fotosensible a la luz y lo revelamos aquí mismo dentro de la cámara. Es lo que es la cámara oscura que acá en Colombia llamamos la fotoagüita. Y mucha gente se dedica a trabajar esto dentro del turismo. En Cuba también lo vi mucho. Sí, la fotoagüita y es una labor muy bacana porque al turismo le gusta como ver esa fotografía real. Los principios de la fotografía me parecen más bonitos que los digitales. Es que como y son más costosos. Como igual. La fotoagüita, digamos, claro, es el costo ya hoy en día es elevado porque el material es escaso. Pero digamos que la gente quiere vivir algo que es del tiempo pasado, o sea, esto ya no se vive hoy en día, entonces es como si viajaran en el tiempo. Sí, muy bonito, gracias, men. Con muy mucho gusto. Foto. Me encuentro a don Osvaldo Álvarez, orgulloso campesino de la región, ¿sí o no, don Osvaldo? Sí, claro. Pero vea, yo les había hablado en el Valle del Cocora del famoso Jipao. ¿Sí?
Venga, córrese para acá para que quede al fondo el vehículo que el tanto me llama la atención. Es el famoso jipao, porque con esto de que se abrieron las carreteras de acá del eje cabetero del norte del valle. Después de la mula fue el jeep, los jeeps que quedaron nuevos de la Segunda Guerra Mundial. Estaban para Colombia, que ha sido todo un éxito. En estos wheelies todos viajamos a la escuela, viajamos al colegio, salimos a hacer nuestras vueltas. Sí, claro, ahora se cargan elementos pesados de las fincas, como son bultos de plátano, bueno, de los cerdos, todo lo que yo había hablado también en otro programa. Pero él se gana la vida también con el jipao. El turista se toma fotografías allí, bien bacana, ¿no? Sí, claro, claro. Es lo tradicional nuestro. Mire, está la corporada de café. ¿Esta qué es? Esto es una sasbanés. Esta máquina tiene 150 años, porque esto fueron las primeras que llegaron. Miren que aquí está la patente que dice Caldas Antioquia. Sí. Porque esto fue Antioquia de 150 años. Está la máquina de moler el maíz para la arepa. Ah, sí, esta sí es. Esta sí la conocí yo. Esta. Ah, el mesador. Mi cucha me ponía a moler esto todos los días. El mesador para el sancocho. Ah, y claro. El asado, vea. Mesador. Que limpiamos la finca hace 50 años. Vea. Ese no es. Ese es el asador. Recatón, no, asador. El recatón asador. Es el otro que es para sacar tierra. Para el asador. Claro. Listo, muchas gracias. Mucho gusto. El famoso jipao. Aquí está. Bueno, muchas gracias. Bueno, y entro acá, me han recomendado un sitio de café y por acá el café es lo que más se toma, ¿sí o no? ¿Cuál es el café más suave del mundo? El café más bueno y más suave del mundo, Café Filandia Quindío, en el pueblo más lindo de Colombia. ¿Y de dónde es? Venga, vámonos para acá para que se vean los... Y el café más suave en Colombia, de acá. Este café es origen finlandés, es un café muy bueno. ¿Por qué? Porque se le está dando la oportunidad a todos los pequeños productores de café a que conozcan su producto, que den a conocer sus cafés en especiales, el potencial que tenemos acá en este bello municipio como cafeteros. Entonces tenemos variedad de marcas, tenemos Honey, tenemos Geisha, tenemos cafés orgánicos. Bueno, hay un café que es más fuerte, otro más suave. No, aquí manejamos todo tostión media. ¿Por qué? Porque el café tostión media queda de una textura súper, súper buena. Sí. Manejamos el honey porque es dulce, tenemos sabor a cítricos, a chocolatados. Ajá. Entonces son cafés demasiado buenos. ¿Ustedes no manejan uno picante? No. Sino que probé uno en Bogotá, uno picante que me encantó. Es del Amazonas, de hecho. No, los cafés de acá son más cítricos y acaramelados. Ah, okay. Pero es un café muy bueno, 100% libre de químicos. Sí, 100% libre de químicos. Bueno, ¿y los turistas que se han venido a comprar mucho, o no? Mucho, ha tenido muy buena acogida. Tenemos el vasito de tinto a 1,000 pesitos. Para turistas. Ya me lo voy a tomar, a ver qué tal le da. Sí, si es un verdad. Café delicioso, un café muy rico. Bueno, muchas gracias. Invitado a que venga por acá a probar, claro, el café. Acá, con mucho gusto, invitados a conocer el hermoso municipio de Filandia y a mirar todo el potencial de todos nuestros cafeteros del departamento y del municipio. Para que veas, pues. Nos vemos, pues. Gracias. Chao, muy bien. Muy bien, voy a probar el café, pues. A mí me gusta más dulce. Ese es cítrico. Sí, este es cítrico. ¿Le gusta más el jugo? Sí. Ese geisha también es dulce. Yo soy más dulcero, he tratado de bajar el dulce, pero se me ha dificultado. ¿Le voy a echar panelita? Sí, le voy a echar un poquito. Entonces, ¿qué? Le voy a echar panelita. Pues yo los voy a seguir llamando Wallace, así los conozco yo. Algunos son modificados, se alargan la parte de atrás, son Jeep de doble tracción, ¿sí? Estos Jeep los trajo el ejército, de hecho, pero estos Jeep se trabajan porque tiene bastante fuerza y puede subir montaña y con bastante peso. Entonces ellos se llenan de pasajeros y en la parte de atrás también se puede montar una cantidad de elementos. Más que todo del campesino. Súper bien tenido. Estoy aterrado. Son unos carros muy, muy, muy bien tenidos. Uy, se maneja uno con un carro de esto en Cali. ¡Ah!
en Colombia, viajando por Colombia con Juan González en La Guala. Yo creo que yo sí me voy a comprar un Jeep. Mírenlos, aquí están. Al fin los encontré. Realmente estos Jeeps son para diversión de los niños. Entonces se les da una vuelta en el parque y ustedes pagan sus dolaritos o sus centavitos, ¿vale? Miren qué bonitos. Esto sí me alcanza. Ay, una chimba, muy bonitos. Voy a preguntar, ¿es ok o qué? ¿Cuánto vale el alquiler o cómo es eso para los niños? Eso se le da la vuelta al parque, a los niños 3.000. ¿3.000? Y adultos 5.000. ¿Adulto también puede ir ahí? Vea, sí, pues ahí cabe un adulto. Y se puede ir acá arriba y una vez va grabando todo el parque. Ah, ya, el adulto va arriba, acá arriba, y el niño va manejando el carro, tu hijo. Sin pase ni nada y sin casco, eso va para las que sea. Yo le quito la carga porque no me la pongo. Ah, claro, y sale la cabeza ahí, muy bien. Gracias. Esta es una chiva. O un chivo. Un mini chivo. Qué chimba, entonces mientras ustedes toman su cafecito o cervecita, dejan a los niños que le den vuelta al parque, tin, 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 y ya descansan de ellos porque son cansoncitos. Ja. Salento, buen servicio, buenas personas. Aquí me estoy tomando mi último cafecito en Finlandia. No Finlandia, Finlandia. Aquí endulzamos con panela. Panela artesanal, qué bien. Gente muy bacana, muy buena atención. Todo muy limpio y lo reitero, ¿sí? Hay que venir a Finlandia a conocer. Me dicen que en diciembre es espectacular por el alumbrado. Para que ustedes vengan. No cobran en lugares. Yo no veo que me cobraron en sitios por entrar, que en algunos otros sitios pues cobran por entrar. Algunos, los miradores, todo es gratis, todo es gratis. Los costos de los productos no son realmente costosos. Entonces hay otros pueblos del eje cafetero que creo que están cobrando demasiado sobre costos. Voy a hacer un programa de Salento. Ese capítulo quiero hacerlo. La gente me dice que Salento es un poquito caro. Yo quiero saber por qué es costoso Salento. Vamos a mirar qué bueno es esto acá. Uy, qué bacano. Vamos a probar el mejor café del mundo, el más suave. Oh, muy rico. Yo hago y no tomar café acá. Yo de joven no tomaba café. Yo soy joven, de niño. Si vienes al eje cafetero, hay nada que... Pues tomar café. Tienes que tomar café si vienes al eje cafetero, ¿oís? Bueno, pues... Sigamos. Nos encontramos turistas desde todo lugar del mundo, desde Denver, Colorado. Joel, ¿no? Así es. ¿Qué más, Joel? ¿Cómo va ese viaje, esa travesía? Todo maravilloso, todo espectacular, de veras. Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha parecido el municipio, el pueblo? Bueno, la gente, la comida. Por ahí escuché que ha subido de peso, ¿eso es verdad? Sí, así es. Ya la motocicleta me indica, ya subiste 3 libras. Ya va, no, más pesado, pero, en su vida, ¿no? Pero sí, con esta moto sí. No sientes ni cosquillas. ¿Cómo te ha parecido la atención? La atención más que todo del colombiano. Bueno, no porque se lo esté diciendo así, sí. Honestamente. Yo lo sé, pero ya. Pero es una de las cosas principales que yo he notado. La atención, la amabilidad, la calidez de la gente ha sido maravillosa. Y la verdad es que en todos los departamentos, ¿verdad? Porque estuve en Boyacá, Santander. Sí. Y en todos lados la gente se porta maravillosamente, todos son muy amables, y eso es algo en serio, te lo digo de corazón. ¿Ya fuiste a Medellín? Sí. Sí, Medellín. Definitivamente,
Medellín, pues lo de las grandes ciudades, ¿verdad? El caos, el tráfico, sí, claro, todo eso. Yo prefiero este tipo de... Yo también. Sí. Bogotá, Medellín, Cali, es, hay mucho carro, mucha moto, sí, 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 mucho estrés. Sí, es una cosmopolita, como toda ciudad. Sí, sí, cualquier ciudad. México también, Ciudad de México es caótica también. Todo eso, definitivamente. Bueno, bienvenido a Colombia y espero que no subas tanto, porque de barriguita, porque aquí hay gastronomía, la que vos queráis, la mejor. He visto unos restaurantes del carajo. Aquí le decimos una chimba. Sí, sí, sí. Por cierto, que ya me compré mi camiseta, mira. Parce, claro, qué chimba es Colombia. Una chimba no es una mala palabra, mucho cuidado. Exacto, es algo muy bacano, es algo chévere. Sí, algo sí, bien. Eso me han explicado, sí. Bueno, muchísimas gracias. Muy buen viaje, bien. Y tú eres la hija. Sí. Y la hija que acompaña a este señor en su travesía. Muy bien, sí, muchas gracias, muy gracias bacano, chao. Hasta luego, bye. Adiós. Muchas gracias. Hágale, hágale. Muy bien. Pero vamos a comer. ¿Cómo come usted? ¿Cómo come usted? No, ya me hizo el hombre. Vale, un 15 años. Yo quiero saber cómo come. Chúpele. Chúpele el tuétano al hueso. Pollito, croquetas de yuca, ensalada, arroz y la tajadita. La tajadita de plátano. Que no se perdona en el eje cafetero. Bueno, yo quiero hablar con estas compañeras futuras. Ya no sé, ellas son fotógrafas. Pilas, pues, que con lo que vio y que hicieron aquí en este municipio, Finlandia, yo creo que hay buenas fotos, ¿sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí, hay bastante buenas. Cuénteme, ¿cómo fue la experiencia de ustedes este fin de semana haciendo fotografía acá en Finlandia? Pues es muy chévere, hay lugares demasiado hermosos, se conserva mucho la cultura, la tradición, es sumamente hermoso. El patrimonio cultural es una chimba. Lo que más bonito honestamente son los colores, la tradición que se mantiene, las estructuras también, porque no pierde nada. Por más que sea que traigan cosas pues modernas, no se pierde como todo eso que es urbano y es de la propia región, la verdad. Sí. Es lo más bonito. Eso, muy bacano. ¿Van a volver o no? Sí, súper recomendado volver. A hacer fotos, las vi comiendo mucho. Yo creo que ya van súper repletas de comida de acá. ¿Y qué tal la gastronomía? ¿Qué tal la gastronomía? Delicioso, todo con café. La verdad, yo tengo que volver porque me quedé corto con los capítulos. No alcancé a terminar, hay muchos más sitios que conocer y pues me tocaba regresar. Nos devolvemos, vamos. Eso, volvemos pues. Volvemos. Bueno, chao, gracias. Nos vemos en donde, en Cali, en la universidad. Chao. La universidad. Chao. Puntuales o les pongo falta. Adiós. Ah, son bellas. Yo quiero mucho a mis estudiantes. Este man dice que no es muy bueno hablando, pero jode todo el tiempo. Ve. ¿Cómo te fue con el ejercicio de tomar fotográficas acá en este municipio de Finlandia? No Finlandia, mucho cuidado. Bonita todo. Calito una chimba. Finlandia una chimba. Otra compañera, otra estudiante. Hola. De fotografía. ¿Ya te sientes fotógrafa o todavía no? Claro, profe. Ah, sí, me gusta. O sea, que has tenido un muy buen profesor. Sí, se puede decir que sí. Bueno, y contame, Finlandia. La chimba. Para fotografía. Increíble, muy bonito. ¿Sí vio? No es más lo que tenés que decir. Es muy bonito, es una chimba. Vengan acá. Sí. Listo, chao. Totalmente gracias. Totalmente recomendado. Bueno, chao, gracias. ¿Cómo te fue con las tomas fotográficas? Muy bien, muy bonito. Yo vi unas tomas más o menos, ¿no? Sí, pero entonces vamos a ponerle cañaña a esto para que nos quede unas fotos bien buenas. Aprender más. Práctica, bueno. Es práctica, manipulación de cámara, bueno, y ya. Nos tienen que sacar más a pasear. La gente. Ya, la gente está bien chévere. No, la experiencia, porque está... Bacano, ¿no? Sí. ¿Recomendás que venga? Sí, bastante. Por todo recomendado también. Yo también lo recomiendo, de corazón. Muy bien. Gracias. Las tomas fotográficas, un buen lugar para tomar fotos de paisajismo, retratos, recuerdos, recomendadísimo. La gastronomía, te recomiendo mucho, oye, sí, por todos lados. En Finlandia, espectacular. Bueno, muy bien, chao, gracias. Chao. Hola, están muy, muy, muy recomendados en el asalento, súper bonito, muy chévere, la pasamos bien. Qué rico salir como tanto. La verdad son pueblos muy agradables, muy acogedores y permanecen todavía mucho en la cultura cafetera, las casas son muy interesantes y muchas cosas que pues, llevan de recuerdos.
Para recordar a Colombia y el eje cabellero. Súper bien, súper bien. Recomendadísimo. Recomendado 100%. Bueno, señores, y hasta aquí llegamos con Mirabe, con Juan González desde Finlandia. Por favor, sígame, regáleme un like, les voy a seguir mostrando estos pedazos hermosos de Colombia. Eso espero, seguirles mostrando. Muchas gracias. Nos vemos cuando nos veamos.